Perfecto. ¡Cago en tu puta madre! Hago equilibrios, ¿eh? Ya no puedo poner nada más. ¿Cómo? ¡Sí! ¿No? Sí, está ahí, ¿no? Acércate un poco más. Sí, creo que te has clipeado. Vale. Más o menos. Puta. Puta física. ¿Qué pasa? Una gira. Por favor. Luchando contra una poleant, ¿vale? No hay otro camino. Lo peor de todo es pensar que antes lo estaba haciendo bien. Ándate. ¡Ole! Vale. 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 ¡Hala! ¡Ah!
baja ahora, hijo de puta. Con eso lo contabas tú, ¿verdad? De hecho, seguramente. Bien hecho. Subamos. ¿Qué con la bola? Os va. ¡Qué hijo de perra! Bueno. ¿Qué pasa? Imposible pasar con el francotirador. Vale. ¡Ah! ¡A ti te he matado con mi propia granada! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale. La mayor batalla ha sido contra la física. Sí. ¿Cómo te explico yo esto? ¿Qué? Gracias. Oye. Buen tiro, Gordon. Gracias. ¿Cómo casi que buen tiro? Me vuela el coco. Bueno, a ver, buen tiro, buen tiro. Le lanzó una granada, ¿sabes? Ahora subo y te digo qué nos espera. Pues estoy escuchando zombies, así que... ¡Ey! ¡Oh, oh! El resto de la calle está fortificado. No me jodas. Ve tú delante. Yo ¿cómo te no? Desde aquí hasta que llegues. Claro, ¿algo más? Luego te sigo yo. ¿Qué bueno, eres... creo que puede bajarte la escalera. Espera que la suelto. Vale. No sé si sé usar este rifle. Pues úsalo. Ja, pues parece que sí. ¿Ves? Vale. Yo no voy a hacer absolutamente nada. No falles. ¿Pero quieres darle? Gracias. Hay 500 tanques y 200 soldados. Y 2000 soldados. Ve tú. Sí. Joder, si es que... No es lista ni nada, ¿sabes? ¿Cómo se nota que tu padre... Sí, claro, claro. Luego que si la abuela fuma, Alex. Luego que si la abuela fuma. No hay nada más recogible, ¿no? ¡Ah! ¡Hola! Su padre se parece al de... Bueno, pues a seguir trabajando. Y se tira a dormir. Exacto. Eso. Hola.
Tengo detergente y sé cómo usarlo. Tengo detergente. Señor humano. Alex. ¡Ay, no! Una polla, una polla, una polla. ¡Alex, haz lo tuyo! ¡Alex! Una polla. Estoy a un golpe. ¿Sabéis lo que estaría guapo? Cura. Ay. Vale. Alex. Bueno, la verdad es que esta misión es difícil. Ya está, Alex. ¿Alguien más? ¡Mátalo! Puedes, ¿eh? No sé cómo mierda ha salido tan rápido, pero... Menos mal.
Dios mío. Parece que el reactor está listo para la fusión. ¿Y se abre la puta puerta? Van a enviar la transmisión. ¡Guau! Me gustaría buscar otro camino. Bueno, pues no busques tanto. Pero no hay tiempo. Vamos a entrar. Venga, tío. Mucha mierda. ¿Qué suena? ¡Ay, es verdad que no puedo! Unas 100 reglas de la alianza. Bueno, cajas del oficio. ¿Y ese pitido? ¡Fuera de las puertas! ¡Quítate del medio! Vale. Coño. Eso es normal. Verás cuando mi padre y el doctor Kleiner tengan todo esto. Vienen de los tejados. ¡De lujo! La cuenta creada ahora, ¿sabes? Esa cuenta se acaba de crear ahora. Literalmente.
Se la ha creado y ha venido aquí. Oye. ¿Sabes que casi me matas, no? Vale. Dios. Joder, puto juego de mierda. Que no entra por aquí, está gordo. Mierda, otro sistema de cierre. Te está tocando gatear de lo lindo, gordón. Un poco gordo sí que está. ¿Vale? ¿O son de mierda tú y yo? ¡Holu! ¡Holu! ¡Ay, no! Hombre, creía que te olvidaste de mí. No, bueno, a ver, he intentado sobrevivir, entiéndelo, ¿vale? Quiero vida, por favor. ¡Quita el medio! Algo vivo que me quiera matar. Oh, ya estamos. Pero quítate del medio, gilipollas. De vida. Oh,
Rolly. ¡Oh! ¿Por aquí es por donde tengo que ir? ¿No puedo abrir nada? ¡Tú puedes, Alex! Ah, vale, tú eres bueno. Pues yo disparo ya por si acaso, ¿eh? Ah, bueno. También me hubiese servido hacer esto, pero bueno. Vale. ¿Ha explotado? ¡Ah! ¡Eso ha explotado! ¡Hey! ¡Es Freeman! ¡Tú no te vas sin mí! ¿Por qué ha sonado tan tan melódico? ¿Os habéis dado cuenta? ¡Tú no te vas sin mí! ¡Geo! ¡Cuidado, Freeman! Ah, vale. Hola. Pues he venido aquí sin querer. Venía por las cajas. Que ya está aquí, ¿eh? ¿Qué hacéis aquí aún? No debería quedar nadie en la ciudad. La alianza nos lo pone difícil. Intentamos reunir a bastante gente para llegar a los trenes. Están todos en un piso franco. ¿Puedes llevarnos? Claro. Vamos. Por aquí. ¡Ay, no! Perdón. Quería hacer esto. ¡Hey, soy yo! ¡Abre la puerta! ¡Santo y seña! ¿Por qué no cierras la boca de una vez? ¡Pasa! Anteriormente se impidió la formación de ciertas cadenas proteicas vitales para el proceso del desarrollo embrionario. Este ya no es el caso. Para los que les interese, nos encontramos en un momento perfecto para procrear. Dicho en otras palabras, deben considerar seriamente poner de su parte en la regeneración de la especie. Tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, ya que no sabemos a ciencia cierta